conexión con la avenida Elías Cordero. Desde la Cámara de $10 podemos ver cómo el pueblo movilizado, tanto motorizados como igualmente peatones, vienen desde el elevado de la avenida 23 de Mayo, donde aproximadamente a las 9 de la mañana se inició el proceso de salir la gente a la calle para desarrollar lo que tiene que ver con una marcha pacífica, pero con resistencia. Podemos ver en las cámaras de Pedro Lares cómo la policía del estado Barinas, en una toma que hacen con la finalidad pues de evitar que la marcha se dirija hasta la avenida cuatricentenaria de la ciudad de Barinas. Desde las cámaras de Pedro Lares y para el portal informativo de la calle Barinas, reportamos esta marcha que hoy 23 de enero es una marcha contundente de un pueblo que decidió salir para demostrar que en paz también se puede desarrollar cualquier actividad. Desde las cámaras de Pedro Lari para el portal informativo de la calle Barinas, le reportó el licenciado Enesio García Sosa.